Parte de algún grupo de colectivos de Libre, ellos aseguran de que hay otro grupo que está a usted exigiéndole despidos cuando no pertenecen al hospital escuela. Mire, esa condición, hasta el momento nosotros no sabemos, acabo de llegar a esa condición de lo que le están diciendo los colectivos. En transcurso en la mañana voy a tener tal vez alguna reunión con ellos y me voy a enterar de esa situación. Le consulto, ¿ha tenido usted exigencias de otros grupos de que haga despidos en el hospital escuela? De nuestra parte no, fíjese, porque nosotros no estamos en esa condición de estar despidiendo personas. Ellos tienen antigüedad en el hospital y estamos viendo a ver de qué manera se resuelve esto. Ellos aducen que es Nelcy o Kelly la que le ha venido a meter presión a usted, como se dice popularmente, para que haga despido. Como le digo, nosotros no estamos en condiciones de despedir gente aquí en el hospital. Estamos analizando las situaciones y ver en qué manera resolvemos este problema con los colectivos. En vez de estar despidiendo, más bien se necesita personal, ¿verdad? Claro, sí, el hospital necesita gente para poderlo sacar adelante. ¿Qué áreas son las que necesitan? En todas áreas, especialmente en el área de dengue, que estamos complicados con eso. Perfecto, muy amable. Bien. Al doctor, como siempre, el doctor López, donde pues él se va a reunir con los colectivos de Libertad y Refundación, es para ponerle fin a esta problemática. Las imágenes son de mi compañero César Reyes, con ustedes, Estudios Principales.